Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre. En días recientes, Costa Rica entregó ante la Corte Internacional de Justicia el documento oficial donde reclama a Nicaragua 6.7 millones de dólares por daños ambientales en las zonas adyacentes al río San Juan. Una postura que desde diversos sectores de Nicaragua ha generado rechazo. Ese será nuestro análisis hoy. Veamos. Ante los jueces de La Haya, Costa Rica presentó la memoria de los gastos en que incurrió la nación centroamericana en 2010, después de comprobar que Nicaragua había desplegado tropas militares en la zona norte de Isla Portillos. Según Costa Rica, Nicaragua hizo unos caños artificiales para desviar el río San Juan. Una orden de la Corte Internacional de Justicia obligó a desmilitarizar la zona. Costa Rica cerró los caños construidos por Nicaragua porque había un riesgo de que el río San Juan pudiera conectar con el Mar Caribe. Según los especialistas que determinaron que los daños causados por Managua provocaron la deforestación de un bosque primario con árboles de 250 años. La memoria presentada por Costa Rica también refleja gastos asociados con el despliegue de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Energía tras una orden dictada por los jueces del Alto Tribunal de la ONU para controlar la zona y darle seguridad. La memoria, presentada en las dependencias de la Corte Internacional de Justicia, está compuesta de órdenes de compra derivadas del caso, facturas y los pagos de los salarios de los oficiales de Medio Ambiente. En diciembre de 2016, el presidente Daniel Ortega declaró que su país está dispuesto a cumplir con sus compromisos con Costa Rica. Esa frontera no la impusieron. Desgraciadamente, pues, provocan diferendos. Y hemos tenido, sí, la responsabilidad, la sabiduría de no resolver esos diferendos con guerras, como sucede con otros pueblos hermanos que se han confrontado en lucha fronteriza. Nosotros no hemos caído en eso, sino que hemos hecho recurrir a la Corte. Y la Corte ha ido fallando. Quedan todavía algunos temas ahí que hay que dilucidar, que hay que indemnizar a Costa Rica por los daños que se puedan haber provocado en la zona del humedal. Así lo mandó la Corte. Nosotros acatamos. Y claro que vamos a pagar. Y nuestros abogados en la Corte le enviaron una carta al abogado de la Corte de Costa Rica, bueno, diciéndole, bueno, estamos dispuestos a pagar, nada más queremos que nos aclaren bien la cuenta que nos están pasando. Porque nos parece que todavía pues, hay algunos detalles porque hay que ajustar, pero Nicaragua claro que va a honrar el fallo de la Corte y va a pagar a Costa Rica. Nicaragua tiene hasta el próximo 2 de junio para presentar su contramemoria en la que tendrá que explicar qué gastos considera que le corresponden abonar. Este proceso judicial es consecuencia directa de la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2015, en el cual consideró que Nicaragua violó la soberanía territorial de Costa Rica al instalar un campamento militar en el norte de Isla Portillos hace más de 6 años. Bueno, y por cierto, para el análisis de este tema, invitamos vía Sky a Bernardo Aguilar. Él es el director ejecutivo de la Fundación Neotrópica, la institución costarricense que realizó estudios de campo en la zona para calcular los daños ambientales que se reclaman hoy día a Nicaragua. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por la invitación y buenas tardes. Señor Bernardo, ¿cómo calculó Costa Rica el daño ambiental a su territorio y el daño ambiental y también monetario que causó Nicaragua a Costa Rica? ¿Cuál fue el trabajo de la Fundación Neotrópica? Bueno, nosotros no medimos propiamente lo que fue la afectación del daño ambiental porque el daño ambiental sucedió en varias fechas. Como lo decían ustedes en la introducción, digamos en la primera intervención en la zona de Isla Portillos de dragas nicaragüenses fueron en el año de 2010. Posteriormente se abrieron 2 caños más en el año 2013. Así pues se pueden identificar 2 áreas en las cuales hubo intervención. Y para efectos de su fallo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya tenía un acervo probatorio, una serie de pruebas periciales
que habían documentado los daños que se habían producido al momento en que se dieron, tanto en el año 2010 como en el año 2013, y que fueron aportados a los autos por las partes. Con base en las pruebas que estaban acreditadas, nosotros lo que hicimos sí fue el cálculo del valor monetario del daño ambiental y, hicimos una visita a la zona por medio de un sobrevuelo con el fin de verificar algunos de los detalles técnicos que eran necesarios, acompañados de técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Señor Aguilar, ¿y qué encontraron en la zona? ¿Cómo calcularon ese daño? Bueno, el cálculo en sí del daño se hace pues en una forma que tiene que ser sumamente cuidadosa y sumamente conservadora, porque se tienen que acreditar daños que efectivamente sean o hayan sido verificables. Entonces, ¿qué le digo? Sabemos que en una zona como esa hay una serie de servicios ambientales que están prestándose, como se trata de un bosque de humedal, y de un bosque de humedal pues que tenía bastante tiempo de no ser perturbado, como lo indicaba la presencia de árboles de más de 250 años. Estamos viendo, señor Aguilar, una serie de fotografías, ¿no?, de esa investigación, de esa actividad que hicieron ustedes en la zona en estos momentos en donde están haciendo las investigaciones, y vemos, por ejemplo, pérdida de árboles, también remoción del suelo, de humedales. Háblenos de eso. Sí, esos fueron dos de los elementos fundamentales. Esas fotos que usted está viendo, de hecho, son fotos que obran en los autos del juicio en La Haya y acreditan algunas de las pérdidas que fueron contabilizadas, entre ellas la pérdida de árboles que estaban en pie, ¿verdad?, que representan uno de esos servicios ambientales, y asimismo la remoción del suelo que se da por efectos de las dragas. Hubo algunas zonas en las cuales lo que se hizo no fue total remoción de árboles, sino que se hizo remoción de la socola, de la vegetación pues, que está cerca del suelo, y que reduce una serie de capacidades de brindar servicios ecosistémicos que tiene la zona. Por ejemplo, la regulación del régimen hídrico, la regulación de los gases de efecto invernadero, etcétera. Y pues con base en esa identificación de los servicios ecosistémicos que se podían acreditar, entonces se procedió a un cálculo con base en las técnicas pues que se consideraron más apropiadas de acuerdo con lo que se ha acreditado en estudios que definen el estado de arte a nivel internacional, particularmente los estudios que ha hecho pues las mismas Naciones Unidas y otras instancias de ese nivel. Cuando hicimos el cálculo, sí es importante aclarar que nosotros solamente hacemos el cálculo del daño ambiental. Ustedes dicen que Costa Rica presentó un reclamo por 6.7 millones, en los cuales se incluyeron los costos también de personal, tanto del Ministerio del Ambiente como de Seguridad. Sí, es 3.9 millones... corresponden al costo del pago de esos sueldos, ¿no?, del Ministerio de Ambiente, de Seguridad, de Movilización, y 2.8 millones corresponden al daño ambiental provocado por Nicaragua. Sobre este tema vamos a seguir ahondando, señor Bernardo. El señor Bernardo Aguilar, que es director ejecutivo de la Fundación Neotrópica, está hoy con nosotros analizando este tema acá al cierre. En la próxima parte vamos a estar profundizando más sobre este tema y sus implicaciones también en Nicaragua. Ya volvemos con esto y más al cierre. Amigos, continuamos con más de Al Cierre, hoy analizando la exigencia de Costa Rica a Nicaragua de indemnizar por el dragado del río San Juan. A propósito, le realizamos una entrevista al analista y experto en derecho internacional nicaragüense Mauricio Erdocia sobre su opinión ante este tema. Escuchemos parte de los que nos comentó.
Precisamente una de las cuestiones que nosotros hemos venido insistiendo desde afuera es el hecho de que Costa Rica y Nicaragua, países hermanos, deben mantener un diálogo bilateral muy fluido y muy dinámico para evitar que situaciones que bien se pudieran resolver por la vía del diálogo no se eleven a la categoría de conflicto que tengamos que ventilarlos ante los tribunales internacionales. Bueno, y por cierto, también para conocer más a fondo la posición de Nicaragua, ahora incorporamos al análisis vía Sky desde Managua a Víctor Hugo Tinoco, él es analista, ex canciller de la República de Nicaragua y actualmente vicepresidente del MRS. Bienvenido, señor Tinoco. Bueno, mucho gusto, placer escucharle. Háblenos de eso, ¿no? Estamos en estos momentos analizando el tema de la indemnización que Costa Rica le está pidiendo a Nicaragua por el caso del dragado del río San Juan, fronterizo entre las dos naciones. ¿Cómo está viendo en estos momentos Nicaragua esta exigencia de Costa Rica? Bueno, mira, el tema de la indemnización, obviamente, visto desde la óptica de cualquier nicaragüense, preferiríamos que hubiese habido un acuerdo bilateral en vez de ir a la Corte Internacional de Justicia, pero bueno, ya que no se pudo y está ya en la Corte, pues lo que esperaríamos es que el costo para Nicaragua sea el más bajo posible, ¿verdad? Pero en todo caso ese es un asunto, yo diría, el tema de la indemnización es un asunto secundario, ¿verdad? Porque que la indemnización se baje de 6.7 millones de dólares que pide Costa Rica, que se vaya a 5 o a 4, es casi irrelevante frente a lo que tenemos pendiente de definir entre Costa Rica y Nicaragua, que en lo fundamental es el tema de la soberanía sobre las áreas limítrofes en el Caribe y en el Pacífico. Ese es el otro tema, ya está en la Corte, no se pudo tampoco resolver bilateralmente y entonces, en todo caso, uno tiene que partir del principio que si ya está en la Corte, es mejor que esté en la Corte que estuviera, que hubiese un conflicto entre los dos países. Porque la Corte, al fin y al cabo, siempre es un recurso civilizado para la solución de controversias territoriales entre los países. El presidente Daniel Ortega ya había anunciado que está dispuesto a indemnizar a Costa Rica, que sí le va a pagar, pero estaba exigiendo que presentaran todas las cuentas. Ya hay un estudio, estábamos hablando también de ese estudio. ¿Ustedes qué consideran? ¿Qué es mucho lo que está pidiendo Costa Rica a Nicaragua por este caso? ¿Por los daños ambientales, por los daños materiales que se incurrieron en este caso? Pues mira, ese es el tipo de debate que habría que darle un poco más abiertamente entre los gobiernos. El problema es que hay poca información a fondo sobre cómo que están los costos, etcétera, que puede haber tenido este daño causado. Nosotros creemos que lo que está en el interés de Nicaragua, obviamente, es que la indemnización sea la menor posible. Pero va a ser la Haya, va a ser la Corte la que al final va a decidir, entonces habrá que esperar que la Corte decida, pues, ¿verdad? Y que lo clave en todo esto es que esto no afecte la relación bilateral entre Costa Rica y Nicaragua, sobre todo porque cuando se afecta esa relación bilateral, los que más sufren son los nicaragüenses que viven en la hermana nación costarricense. Los nicaragüenses, 500.000 dicen algunos, más dicen otros, pues se ven afectados de una u otra forma cuando estos conflictos están surgiendo. ¿Afectados de qué forma? Afectados porque de una u otra manera, cuando hay una percepción y una sensación de conflicto entre los dos países, ¿verdad? Eso crea un cierto espíritu de animosidad entre los países que en algunos sectores o en algunos elementos se refleja en animadversión hacia por ejemplo, en el caso de los nicaragüenses allá, hacia los nicaragüenses que se encuentran residiendo. Entonces ese tipo de animadversión se alimenta cuando los problemas no se resuelven correctamente. Por eso nosotros creemos que si ya está en la Corte, que la Corte decida, ojalá sea lo menos oneroso, lo menos costoso para Nicaragua, pero que se siga manteniendo un clima correcto entre los dos países, porque eso es lo que al final afecta menos a los nicaragüenses, tanto los que vivimos en Nicaragua como los que viven allá en Costa Rica. Señor Tinoco, también, ¿cómo ve usted los otros casos? ¿Cuáles son los otros casos y cómo ve el desarrollo de los otros casos que tienen pendiente en Nicaragua y Costa Rica en la Corte de la Haya?
Bueno, lo que está pendiente ya prácticamente es la delimitación de la frontera en el Caribe. En el Caribe, el fallo que hizo la Haya sobre el tema de la isla Portillo, ¿verdad? O Harbor Head, como se le llamaba en Nicaragua, ya va a ayudar a definir ese tema. Y en el Pacífico también habrá que definir cómo queda el tema de Bahía de Salinas, hasta dónde llegan las aguas territoriales costarricenses, hasta dónde las nicaragüenses. Y eso habrá que definirlo, pues, y decidirlo de manera pacífica, de manera que eso, que es lo fundamental, porque ahí estás hablando no de 5 o 6 millones de dólares, ahí estás hablando de mares territoriales que pueden significar centenares de kilómetros cuadrados o miles de kilómetros cuadrados de mar territorial. Eso es mucho más importante para los países, para las naciones. Como usted, como ex canciller de la República de Nicaragua, ¿cuál posición hubiera manejado en este caso? ¿Qué recomendaciones también le da al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país para atender estos casos y sobre todo el más próximo, ¿no? La indemnización que tendría que pagarle Nicaragua a Costa Rica. En relación al tema de la indemnización, si hubiera estado en nuestras manos, nosotros hubiéramos votado por buscar un entendimiento, por tener una buena relación, una buena comunicación con Costa Rica y buscar un entendimiento de países hermanos, porque el problema es que para adelante, después de esta decisión sobre los 6 millones de dólares, ¿verdad? Lo más importante, además de las fronteras en el Caribe y en el Pacífico, es cómo vamos a cuidar de manera conjunta la biosfera y toda la situación del ecosistema alrededor del río San Juan. ¿Me explico? Entonces, si no hay un ambiente favorable, todo eso se afecta, todo eso se atrasa y termina perdiendo al final los pueblos en la medida que eso se afecta y se atrasa. Entonces, yo hubiera optado por buscar a toda costa un acuerdo bilateral y negociar los costos de la indemnización. ¿Y ustedes creen que es mucho lo que está pidiendo Costa Rica en estos momentos? Pues, como te decía, si no tenés los elementos concretos sobre los costos y los documentos de qué fue lo que se gastó, obviamente, y eso no se conoce, fuera del manejo de los diplomáticos, y el gobierno de Nicaragua tiene problemas que no comparte con la sociedad nicaragüense lo que están haciendo sus funcionarios, ese es uno de los problemas. Es muy difícil decir si es mucho o es poco, por eso te decía yo, lo que como nicaragüense nos interesaría fuera lo menos posible, obviamente. Bueno, muchas gracias, señor Víctor Hugo. Cómo no, mucho gusto. Así es. Víctor Hugo Tinoco, analista, ex canciller de la República de Nicaragua, estuvo conversando hoy con nosotros, analizando en esta parte este tema que tiene que ver con la indemnización que Costa Rica está pidiendo a Nicaragua por daños ambientales. En la próxima parte vamos a continuar conversando con Bernardo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Neotrópica, que hizo el estudio, el avalúo del impacto ambiental que fue presentado por Costa Rica ante la Corte de La Haya. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más al cierre. Continuamos con más de Al Cierre. Antes vamos a escuchar al ex comandante guerrillero nicaragüense Edén Pastora, encargado del dragado en el río San Juan. Vamos a conocer su opinión acerca de la solicitud de Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia para que Nicaragua cumpla con la indemnización exigida. Veamos. Mira, por lo visto Costa Rica no nos va a dejar en paz nunca. Mintiendo y mintiendo y mintiendo. Dicen que nosotros los nicaragüenses abrimos caños. No es cierto. Pretendimos limpiar caños. ¿Pretendieron limpiarlos o los abrieron? ¿Cómo ven ustedes la situación en la zona donde estuvieron desarrollando estos estudios? Continuamos con Bernardo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Neotrópica, la institución costarricense que realizó un estudio de campo en la zona para calcular los daños ambientales que se reclaman hoy día a Nicaragua. Señor Bernardo, ¿qué opina de estas declaraciones de Edén Pastora? Bueno, en realidad yo entiendo la posición de don Edén. Él quiere pues defender una posición que sea consecuente con las acciones que él realizó. Yo sencillamente les... ¿Pero ustedes presumen que se abrieron los caños o no? Bueno, yo les remito a ustedes a lo que fueron los daños que consideró la Corte, que fueron hechos. La Corte dijo que se abrieron caños, la Corte dijo que se hizo deforestación, la Corte dijo una serie de hechos que se tuvieron por probados. En realidad yo no me voy a poner a polemizar con don Edén Pastora. La posición nuestra como fundación
es una posición que busca la conciliación, no una posición que busque el estar polemizando ni con los compañeros de Nicaragua ni con los compañeros de Costa Rica. Sí, claro, ustedes hicieron la investigación. Y sobre el tema de que ellos dicen, Nicaragua dice que es muy alto el monto de la indemnización, que no es tan alto lo que debía pagar Nicaragua. Por eso le decía yo a usted que nosotros solamente hicimos la valoración del daño ambiental, es decir, hay una serie de elementos que incluso el delegado de la Embajada de Nicaragua pidió que se aclararan con respecto al tiempo sobre el cual se calculó el daño ambiental y con respecto a una serie de aspectos técnicos que nosotros procedimos con muchísimo gusto a conciliar. El espíritu nuestro, como le digo, es el hecho de que se puedan arreglar este tipo de disputas en una forma comunal. Lo que tiene más en común América Central son cuencas comunes y la posición nuestra es que como región tenemos que aprender a resolver este tipo de problemas mediante el monitoreo y la acción conjunta. Señor Aguilar, ¿cómo está la situación en el área en estos momentos? ¿Cómo la han encontrado en cuanto a la recuperación? Porque se habla de unos 50 años que tardaría el ecosistema en reponerse. ¿Cómo está la situación actual? En realidad eso es para que se reponga más o menos los servicios ecosistémicos que se perdieron. Como le decía anteriormente, si Costa Rica se hubiese puesto a pedir que se recuperaran plenamente, hubiésemos tenido que esperar hasta 250 años para efectos de que algunos de los árboles que se cortaron allí se pudiesen recuperar. Sin embargo, se consideró prudente el ser conservador, sobre todo con un espíritu de conciliación y de que fuese visto el reporte técnico como un reporte razonable y buscando pues el acuerdo entre partes, y por eso es que se utilizó el plazo de 50 años como un plazo prudencial que indicaba el tiempo en el cual una buena cantidad de los servicios ecosistémicos habrían de estarse recuperando o funcionando. Habían árboles de hasta 115 años, ¿no? De hecho, de 250 años. Imagínense, ¿no? El impacto ambiental bastante grave en estos momentos. ¿Cómo también la Haya está evaluando, cómo ha percibido el desarrollo de la investigación que ustedes presentaron y que ya, como usted dice, consta en autos dentro de los expedientes? Ahorita lo que estamos es en una ejecución de sentencia. Es una parte bastante técnica en la cual pues los jueces tienen que evaluar las pruebas que se presenten para efectos de determinar la razonabilidad del monto del daño que se está calculando. En ese sentido, pues lo que yo le puedo decir a usted es que yo sé que se presentó el estudio ayer, fue presentado por los abogados de Costa Rica y Nicaragua tiene el tiempo hasta el mes de junio para efectos de presentar argumentos técnicos en su beneficio. Yo lo que sinceramente espero es que se llegue a una resolución satisfactoria para ambas partes y que si en algo contribuye el acervo técnico que nosotros contribuimos, pues es a lograr que se esclarezca con mayor fidelidad pues cuál fue la verdad, el monto que se debió indemnizar. Señor Aguilar, la Fundación Eutrópica tiene en estos momentos algún trabajo pendiente también con la Cancillería, no solo de este tema, sino de otros temas con Nicaragua. No, la única tarea que ejecutamos con la Cancillería en estos momentos fue este estudio, el cual, dicho sea de paso, como una contribución para la resolución de este asunto, lo donamos. Sí, estaba leyendo también que era un trabajo ad honorem el que habían hecho, de verdad, incalculable el aporte que le han hecho a la nación en Costa Rica por esa investigación que apoya y soporta lo que sería la indemnización que Costa Rica está cobrando a Nicaragua. Muchas gracias, señor Aguilar. Con muchísimo gusto y estamos a sus órdenes para cualquier otra aclaración que ustedes consideren pertinente y un gran saludo a todo su público en toda América Central. Muchas gracias. Bernardo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Neotrópica, la institución costarricense que realizó este estudio de campo en la zona para calcular los daños ambientales que se reclaman hoy día a Nicaragua. Nicaragua tiene hasta el 16 de diciembre para pagar a Costa Rica la indemnización que le ordenó la Corte de la Haya, tras invadir la isla Calero. Si Nicaragua no paga, la Corte de la Haya fijará un monto definitivo en los próximos días. Es la información que estamos manejando, amigos. Gracias a ustedes por compartir hoy nuestra edición de Al Cierre. Nos vemos en una próxima oportunidad.